dice que no hay películas de ciencia ficción otoñales. Hoy os traigo mis 10 recomendaciones. Vale, que ya sé que este concepto estacional no le vale a todo el mundo, no todos vemos las películas con el mismo aura estacional, ¿vale? Pero bueno, eh, yo he estado pensando en películas de ciencia ficción que me dan estas vibras otoñales, que creo que para ver en otoño son maravillosas y os las traigo hoy aquí. Como siempre voy a hacer mi ranking por orden cronológico, así que empezamos por la película más antigua. Y aquí tengo que deciros que he encontrado una joya... No una joya tanto cinematográfica porque la película se deja ver y ya está, pero creo que es muy interesante de ver para ampliar conocimientos si os gustan los viajes en el tiempo y porque mmm, tiene una historia detrás de la que quiero investigar un poco más porque cuando la descubrí me quedé ojiplática. Os estoy hablando de Los dos mundos de Jenny Logan dirigida por Frank de Felita y estrenada en 1979. ¿Y qué tiene de interesante esta cinta? Pues veréis. Yo la descubrí en filming y leí la sinopsis de la cinta, ¿vale? Me dio mucha curiosidad porque, no sé, me era familiar, me sonaba algo. Y eh, antes de ver la película, puse el tráiler. Y la fotografía me daba unas vibras a otra película que dije yo no sé si será no sé percepción mía pero bueno vamos a verla a ver qué tal y seguramente sea casualidad porque la, la otra película de la que se le parece se estrenó un año después tampoco hay mucha diferencia las dos historias son adaptaciones de novelas de viajes en el tiempo y creo que la segunda eh, adaptada la novela se escribió antes, pero bueno, os estoy hablando de que tiene unas vibras muy, muy, muy similares a somewhere in Time o En algún lugar del tiempo, la novela de Richard Matheson que en 1980 adaptaron a cine, ¿vale? En esta historia nuestra protagonista es una mujer que se muda a una casita en el campo con su marido y descubre en el desván pues... Eh, un vestido preciosísimo de principios de siglo y varios objetos que pertenecían a los antiguos propietarios de, de la casa. Son reliquias que de, se quedaron ahí en el desván. Y bueno, pues ella, un día mmm, indagando, decide probarse el vestido y con ese vestido consigue viajar en el tiempo al pasado. ¿Vale? Y bueno, pasan cosas. No os voy a contar más porque eh, la verdad es muy curiosa de ver. Eh, me gusta mucho que esté contada des, desde el punto femenino, desde la protagonista. Tiene sus cositas porque es del 79, ¿vale? Pero si os gusta en algún lugar del tiempo y queréis verla por curiosidad para ver esas similitudes entre las dos historias, os la recomiendo mucho. La verdad es que los viajes en el tiempo son... Como muy otoñales, o es solo cosa mía. Sigo con Las esposas de Stedford, dirigida por Brian Forbes y estrenada en 1975. Esta es la adaptación de la obra de Ira Levin que el guión fue escrito por William Goldman, que es el escritor de La Princesa Prometida y también es muy famoso haciendo guiones, ha hecho muchos guiones cinematográficos y pues eh, fue el encargado de guionizar esta adaptación. Yo vi hace muchos años, antes de leer la novela, la adaptación que hizo Nicole Kidman en los 2000s, que me pareció horrible y ahora pensándolo no sé, me apetece verla, a ver eh, en qué difiere a la historia porque creo que era muy diferente a la novela original y esta mmm, es que no recuerdo bien la novela, vale hay un punto en el final de la novela que no sé si la película acaba igual o acaba diferente tengo que revisarla porque me gustaría a lo mejor cuando estéis viendo esto ya he hecho un reel o un carrusel o algo en Instagram porque me gustaría hablar un poco sobre, sobre este tema me parece... Una historia muy interesante, y bueno, me gustaría como indagar un poco más, ¿vale? El caso es que hace un par de años se estrenó otra película que es No Te Preocupes, querida, que no es exactamente igual, pero es una versión, o si queréis llamarlo, o es una historia que se inspira mucho en la obra de Ira Levin. Y bueno, hay como los tres puntos de vista de ver esta historia, ¿no? Con las tres películas. Y bueno, esta también está en filming. Y la vi hace unos días y la verdad es que me gusta mucho porque creo que eh, a pesar de la época, los fallos que pueda tener de guión, montaje, más eh, estructurales que de guión, la verdad. Pero creo que es muy fiel a la novela de Ira Levin y creo que está muy chula. Y está, bueno, no sé si contaros un poco de qué va, pero también es eh, un matrimonio que se mudan a un pueblo que se supone que es idílico, maravilloso y ahí están las familias, muy happy todos, muy años 50, las mujeres son todas amas de casa, súper felices. Super arregladitas, con su peinadico, su mandil, pero debajo el vestido de vuelo, maquilladas, haciendo su comidita, cuidando a sus hijos. Vale, ese, ese es el, el panorama y bueno, pues pasan cosas. Seguimos con Ete, el extraterrestre, dirigida por Steven Spielberg, y estrenada en 1982. Vale, ¿Eh, ¿qué película pensáis que sea más otoñal que Ete? Es puro otoño. Entre el pueblo idílico precioso, entre que hay partes que es en Halloween, entre el bosque es estupendo, es, o sea, confort, es confort y es otoño y también es tristeza, porque madre mía, qué final que llorera, ¿vale? Pero creo que es una película eh, muy típica, que no voy a hablar mucho más de ella porque ya conocéis todo el mundo, ¿vale? Ay, espero. <laughs> Bueno, eso que es perfecta para esta época. Y si estás viendo este vídeo y no has visto Ete, no sé qué estás haciendo con tu vida, vete a ver Ete ya y ya estaría. A continuación os voy a recomendar dos películas seguidas de Carpenter porque Carpenter es mi animal espiritual y nadie mejor que Carpenter para crear atmósferas y hay dos películas suyas que son puro otoño. Una es Starman estrenada en 1984. Esta la he visto la verdad hace pocos años, es una de las que me quedaban del director por ver porque no se sé, pensaba que no me iba a gustar y la verdad es que la amé muchísimo, me encantó. Tiene unas vibras otoñales brutales también en cuanto al, al escenario y el lugar en el que está rodada y la época del año en la que ocurre. Y nada, pues aquí pues nos vamos a encontrar también, como en la anterior, a un extraterrestre que mmm, baja a la Tierra. Eh, pues el, ya no recuerdo si es que se le estropea la nave o le abandonan allí sus otros mmm, amigos extraterrestres. Eso del principio no recuerdo. El caso es que... Bueno, pues eh, adopta la forma humana de una persona y lo que está intentando es regresar. Sí, es verdad, tiene que regresar a la nave que en unos días creo que va a despegar para volver a irse. Algo así era, si no recuerdo mal. No me acuerdo muy bien como el mecanismo, pero sí que me acuerdo de toda la historia que es un poco como una road movie, ¿vale? Y es preciosísima y os la recomiendo mucho. Esta también está en filming. Filming es nuestro lugar de confianza. Seguimos con una que es ciencia ficción, pero también tiene bastantes toques de terror. Y os hablo del pueblo de los malditos. He visto las dos adaptaciones y me encantan. La de los 50, me gusta muchísimo. Pero tengo mucho cariño al Pueblo de los Malditos del 95, la de John Carpenter, porque fue la última película en la que participó Christopher Reeve. Y ahí podemos verle en un pueblo también, un pueblito, súper idílico, todo muy cozy, muy mono, hasta que aparecen estos niños que, que te dan todo el terror. O sea, son de cojona. Y, y nada, pues eso, eh, súper cozy, súper otoñal para esta época. Bueno, me imagino que conocéis un poco la historia del pueblo de los malditos. También es una adaptación de una novela que me encanta, Los cuclillos de Midwich de John Wilhelm. Y, y nada, os la recomiendo muchísimo, muy, muy divertida. Sigo con una película también de 1995 dirigida por. Como decía mi hermano, uno de mis directores favoritos, Chris Columbus, el director de Solo en casa. También dirigió El hombre bicentenario. Aquí también vamos a encontrarnos una adaptación de las historias de Asimov, pero creo que es una adaptación bastante, bueno, tirando a casera familiar, ¿no? Muy cozy también. Y esta película era una de mis películas de confort de mi infancia. O sea, creo recordar que duraba casi tres horas, era súper larga. Y yo me la ponía muchas veces, me hacía muy feliz ver a Robin Williams haciendo... De robot y, y viviendo toda su experiencia eh, en la vida, eh, toda su historia, súper cookie, super bonita. La banda sonora de James Horner es una de las cosas más preciosas que se han hecho sobre la faz de la Tierra, ¿vale? Lloro cada vez que escucho el leitmotiv, el tema principal de, del hombre bicentenario. Y bueno, es verdad que tenía sus haters, hay gente que pues no le gustaba mucho porque entiendo que a lo mejor en aquella época, pues, los super mega fans de la ciencia ficción querían haber visto una adaptación del hombre bicentenario un poco diferente y se encontraron con una historia muy familiar, un, una película familiar para toda la familia. pero a mí es que me parece muy bonita y me encanta. sigo con una película del 2001 dirigida por richard kelly que es mi perdición, yo os estoy hablando de Donnie Darko, ¿vale? Esta película es puro spooky, es otoñal a más no poder, eh, hay Halloween entre medias en la historia, también el barrio, el pueblito en el que ocurre es súper cookie, todo eh, muy verdecito y muy, eso, muy otoñal, todo, ¿no? Bueno, la historia no es tan happy, es una historia dura, oscura y difícil, pero eh, que si tú ves esta historia y conectas con ella, se queda contigo para toda la vida, ¿vale? Hace poco me pasaron, me compartieron que yo no conocía y os dejaré el enlace en la cajita de información. Aquí en YouTube existe la versión de, más larga del director Scott de esta película y, y ahora la tengo pendiente por ver, la voy a ver en breve y tengo muchas ganas porque en teoría pues ahí amplía un poco más la información sobre el personaje de Abuela Muerte que me encanta así que tengo muchas ganas de ver esta versión del director. Sigo con otra adaptación que se estrenó en 2006 dirigida por Christopher Nolan. Seguramente sea una de las películas menos valoradas de este director y para mí es una de las mejores. Hoy estoy hablando de El truco final, que es la adaptación del prestigio de Christopher Priest. Los que me seguís de hace tiempo y habéis visto mis vídeos sabéis perfectamente eh, mi amor por Christopher Priest, lo pesada que soy con El prestigio, pero es que ahora he decidido que lo voy a hacer más todavía. Vale, voy a ser muy pesada, muy pesada, muy pesada, hasta que consiga que todo el mundo se lea el prestigio, hasta que consiga que vuelvan a editar a Christopher Priest y que después editen a Nina Alan. infinitamente pesada. Lo conseguiré, seguramente no, pero a pesada no me va a ganar nadie. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar una historia victoriana una disputa entre dos magos, una historia que en la novela se escribe eh, en forma de diario, eh, viendo las dos versiones de, de los protagonistas, y pues tiene un rollo muy steampunk, ¿no? La adaptación al cine. Y bueno, aparte de todo esto, uno de los pluses de esta historia ya para rematar es que mi querido David Bowie hace de Tesla, ¿vale? O sea, no puede haber mejor combinación en el mundo que Bowie haciendo de Tesla en una adaptación de uno de mis libros favoritos. O sea, amo. Así se juntaron los astros y dijeron, toma Laura, esto es para ti, un regalo de la vida. Y nada, yo estoy convencida de que Bowie, con lo lector voraz que era, y lo que le gustaba a la ciencia ficción, estoy segura de que él se leyó el prestigio y le encantaba, y por eso quiso participar en esta película. Estoy 200% segura, aunque no haya visto ninguna declaración de él sobre este tema, pero vamos, yo estoy segura. Y si no estoy segura, me lo creo en mi cabeza. Sigo con otra película estrenada en 2015 por. Nuestro querido Yorgos Latimos, el director que hace poco ha adaptado Pobres Criaturas, y en esta ocasión os hablo de Langosta. Es una película distópica que trata sobre las relaciones interpersonales, ¿vale? En, esta, en este mundo distópico, eh, los solteros tienen que emparejarse, entonces toda la gente que está soltera la obligan la como que la capturan la llevan a un sitio y sí o sí tienen que encontrar una pareja ideal en X tiempo, no recuerdo el tiempo, y entonces es una movida que lo flipas, ¿vale? Y aquí en esta historia también vamos a encontrarnos un ambiente muy oscuro, muy lluvioso. Eh, este sitio en el que están hay un bosque alrededor que sale bastante y entonces tiene muchas vibras. Tanto el tono y la historia como la ambientación es muy otoñal. Y ya para terminar con mi recomendación de 10 películas de ciencia ficción otoñales, os traigo una película estrenada en 2023 por Sam Smile, que también es una adaptación de una novela con el mismo título que es Dejar el Mundo Atrás. Aquí también nos vamos a encontrar una película posapocalíptica, apocalíptica más bien, ¿vale? Un fin del mundo inmediato. Y aunque no recuerdo bien, creo que estaba ambientada como en verano. Bueno, no tengo claro, porque van como de vacaciones. Y recuerdo que hay una piscina y, y creo que se bañan, pero el ambiente que hay alrededor, hay bosques con árboles así verdes amarillos entonces y los arces que aparecen y demás el ambiente es como muy otoñal no el, el escenario donde ocurre es una casa en mitad del, de, de la montaña ahí perdida de la mano de dios no hay ni cristo por la alrededor entonces el, la ambientación y el tono de la película también pues es para ver un día de estos de otoño lluviosos que ya empieza a bajar mucho el sol, como ahora que estoy con el foco porque no hay casi luz, y yo feliz de la vida, o sea, me encanta este ambiente, he descubierto que tengo sensibilidad a la luz, ¿vale? A la luz, eh, la que estoy utilizando ahora que es cálida, no, pero a la blanca y a la luz del sol, mucho. Bueno. El caso es que es perfecta para en un día así lluvioso de tormenta ponerte esta peli. Así que nada, hasta aquí mis 10 recomendaciones de esta temática. Espero que os haya gustado. Contadme en los comentarios si creéis que estas películas que os he recomendado tienen pinta de ser otoñales. Si no las habéis visto, si las habéis visto, decidme si estés de acuerdo con mi opinión. Y también decidme cuáles creéis que son. Las películas de ciencia ficción más otoñales para ver en otoño. Y así pues eso ampliamos listas. Ya sabéis que lo que me gusta a mí es ampliar listas de deseos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Adiós.